A todos, vamos a jugar con esta Gruul transformación del día de hoy. Bueno, es una Gruul que vamos a tener que bajar el titán de la industria lo antes posible. Y bueno, de las cartas nuevas que vinieron de este nuevo set de Dominaria, vamos a llevar una copia de la Guerra de los Dragones Ancianos. Adelanto. La guerra de los dragones ancianos hace 2 puntos de daño a cada criatura y a cada oponente. En el paso 2, descarta cualquier cantidad de cartas y luego roba esas mismas cantidades de cartas. Tipo Kiki-Shiki turno 2. Y después del 3, crea una ficha de criatura dragón 4-4 con la habilidad de volar. Así que bueno, después llevamos también la transformación, lo que da el nombre a este deck. La Gruul Transformación. Transformación caótica. Por 6, uno rojo, conjuro. Exilia hasta un artefacto objetivo. Hasta una criatura objetivo. Hasta un encantamiento objetivo. Hasta un planeswalker objetivo. Y hasta una tierra objetivo. Por cada permanente exiliado. De esa manera, su controlador muestra cartas de la parte superior de su biblioteca hasta que muestre una carta que comparta el tipo de criatura de carta con él. Pone esa carta en el campo de batalla y luego baraja. Ejemplo, tenemos podemos poner una fichita de 2-2 y bueno, sacrificamos eso y podemos ir a buscar el titán de la industria. Así que bueno, qué cosa no haga como el artefacto. Podemos, con los tokens de artefacto que no va del Kiki-Shiki, podemos ir a buscar este 8-8. Así que bueno. Y bueno, para ir controlando el juego, bueno, vamos a. ¿Qué lleva este deck? Lleva 4 cortar la respiración. Que podemos hacer daño ahí. Los números de. Los números de viaje de Azusa. 4 copias también. La fábula rompe espejos, 4. Cultivo meticuloso, 4 más. Acá también una fichita. Así que con esta fichita también podemos ir a buscar el titán de la industria. Hacerse de oro, 4 copias. Una copia de la guerra de los dragones ancianos. Paquete de estímulos, llevamos 3. Quemar la casa, 2 copias. Transformación caótica, vamos a llevar 4 copias. 3 copias de Titán de la Industria. Y 3 copias de Rascacielos de Andante. Cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada criatura modificada que controla. Arrolla. El Rascacielos tiene la habilidad antimaleficio mientras esté enderezado. Así que bueno. Y bueno. De las tierras nuevas. Llevamos esta, la floresta Carplusana. Y ninguna más. Así que bueno, vamos a ver cómo va este deck. Ambient 6171, bienvenido. Bueno, estamos jugando con esta Rakdos transformación caótica. Así que bueno, vamos a ver qué podemos jugar. Haría un mulligan, pero tengo dos cartitas que me gustan mucho acá. Aparte también tengo el curva de maná. Así que solamente esperamos que nos toque una tierra más en estas dos manos o tres manos. Así que bueno, vamos a empezar nosotros jugando. Conservamos. Vamos a jugar esta. Bienvenido a todos los que están llegando. Opa. Ahora sí que he curado por la tierra. Ok, esta lo podemos hacer al final de nuestro turno. Tengo 4. Ok, qué vale.
me quiere pasar 3, ¿qué pasa? Igual yo sé que una mía va a morir, así que... Acá no podemos jugar... adicional, no. Sin bloqueos. ¿Cómo me tengo ganas de saltar mi cabrón? Ok. Oh, en serio. Vamos a desatar nuestra estadista. Bien. Vamos a jugar ahí. Vamos a hacerle 3 puntos a esto por la hora que empieza a crecer. Todavía me veo complicadito este partido, ¿no? Vale, sin bloqueo. Sin ataques. Finalizamos. Lo único que me puede salvar. Lo único que me puede salvar acá es. Bueno, hay que estar aquí así. Sin cosas en la mano. Pasamos. Hacer la este. Oh. No sé, me que haber jugado. La voy a leer de vuelta, pero tengo algo. Ah, yo. Ok. Este. Este. Vamos a ver si me sirve esa. Tenemos 5 vidas y ponemos un contador sobre él. Ahí está. Vamos a poner un contador sobre él. Y vamos a poner otra chiqui chiqui más acá. Y ahora cuando volvamos a ver esta, podemos hacer lo mismo. Sin ataques.
Ahí lo quiero ver al oponente ahora. Ahí está funcionando el coso. Ahí está funcionando. Ahí sí me gustó. ¿Qué vas a hacer, amigo esa? Yo te busco otra. Y estoy pensando irla a buscar ahora la otra. ¿Otro titán de la industria? Tengo una gana de hacer esa, pero se va a ir lejos esta. Cinco, seis, cinco, seis. No, yo la voy. Encantamiento ya sabemos cuál es, sí. Criatura también, y artefacto. Exiliar la 4-4. Ahora sí, vamos a ganar vida. Vamos a jugar esta y vamos a ganar 5 vidas. Okay. Vamos a jugar esta. Exiliar con artefacto, vamos a ver. Artefacto, le tiro esta. Y artefacto. Una tierra esta que está girando. Vamos a ganar 5 vidas y poner un 4-4. Ahí sí, voy a empezar a atacar con todo ahora. Voy a atacar con todo y no me importa nada. Y el ojo que también me puede atacar. Ok, voy a matarlo. This is my home, and I don't appreciate it when people touch my things. Ah, one of your friends has to leave. A crear un rino, no sé si ganar vidas o poner un contador de cursos de una criatura. Vamos al siguiente. Atacamos a Liliana ahí. Y sí, ahora en el próximo turno ataco con todo, ataco con todos los...
Ok. Tucu, tucu, tucu. Listo. Finalizamos uno porque ahora vamos a hacer esta zona. Y ahora vamos a crear dos cargadores. I'm tired of your secrets. Eso tengo. Vamos a poner. Vamos a copiar esa. Ahí está. Vamos a tocar con esa. Vamos a tocar con esa. No, acá está no. Vamos a tocar con esta acá. Y vamos a tocar ahí. No, esta va a morir al Pepe. Así que bueno, vamos a jugar ahí. Okay. This isn't how things were supposed to go. Está loco. ¿Y cómo le van gustando este deck o todavía no? ¿O piensan que le falta algo más a este deck? Guarda que ahí tengo otro artefacto para bajar. No me importa. Vamos a ganar 5 vidas, vamos a poner un punto. Listo, 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 listo. Esta partidita, porque ahora no quiero ir a buscar el deck. ¿Cómo se llama? Les paso el link del deck. Vamos a conservar. Creo que tenemos lo mismo que tuvimos hoy. Por ahí me sirve quemar la casa, me sirve quemar la casa, me quito allá, ahí ya está Kiki, Kiki. Quiero contarle, a ver si juego el sitio ahora, ¿no? Sí, son 3 manas. Y después te hago con mi criaturita, son 4 y 5. Lo digo para no matar a mi Kikishiki y después quemar la casa. Así que bueno, vamos a jugar Kikishiki ahora. Aquí ataca, que ataque, no importa. A fight? And you think you can win? Sacrifices must be made. What? In serio? Ahí está ya. Déjamelo ahí. Muy bien. Tengo miedo aquí. Esto va a matar a Kikishiki. Vamos a jugar esta. Así no le permitimos al coste de cambio. Digamos, por cualquier cosa vamos. Está al fin del turno. Sí, es de moda. Vamos a hacer así.
No sé si sería normal con lo que voy a hacer, pero... Sin bloqueos. Don't overthink things. Creo que me sirve más descartando el kiki que otra cosa. Tengo 4 kiki, así que... Ahí es. Knew this was a waste of time. Nos aparece, entonces no va a pasar nada. Espero que no juegue bien. Tengo que buscar otra. No, ya morí. Porque me ataca. Me hace 4 puntos, después yo robo una carta. Me hace 2. Violence is necessary to set things right. A no ser que no me ataque. Si no me ataca, ya sé. My ways are not for the weak. No, te lo mato. Ahí lo pone bien, ¿verdad? Messi, controlamos. Este descarte está bien. Está raro, está bien, está bien. Rápido, está bien, está bien. Ok, se hará su oficial. Manos parecían, me están saliendo. Conservamos. Si me chupo una tierra sola, vamos a hacer cosas. Ya. Ahí está, siguiente. Finalizamos. Ya no me asusto que juegue clérigo porque. Por lo menos esa sí le va a matar. Esa sí le va a matar, no importa. Hasta la tierra que quería. Ahora ya van a ver para qué quería la tierra. Ok. Miren cómo va a conceder el oponente. Miren cómo concede. En este turno no, en el próximo. Okay.
Vamos a darle siguiente. Finalizamos. Ahora sí. Así que vamos a jugar ahí. Si Dios quiere que nos toque después una tierra para poder jugar el... Por lo menos puedan ganar 3 días. Siguiente. Finalizamos. No me sirve nada de esa. Bueno, pero... Resolvemos. No, ahí no va. Siguiente. Otra vez, en serio. Creo que ya está. Vamos a conceder, tenemos buena partida. Vamos a conservar, no me gusta esta mano, pero bueno, vamos a conservar.
una tierra más así a quemar las casas después. Acá. Vamos a la siguiente. Dejar pasar. Sin los que creo que cubrirme en la próxima. Igual tenía que haber hecho. Esta puede ir un poquito mejor. Una tierra nada más necesito. Sabemos que después, bueno, por lo menos acá tenemos una de estas. Muy bien. Creo que voy a hacer esto solamente para buscar el quemar la casa. Thank you.
0. Ay, no sé si hacer esta, pero igual voy a morir aquí. Por lo menos una fichita de Kiki Chiki y me trae. Ese puntito que nos hace, creo que vamos para atrás. ¿Me tendría que quedar con esta mano? Vamos a hacer un molino, pues, ¿no? Pues ya me quedo una buena firma, me gusta mucho. Esta puede ser un poquito mejor. Conservamos. Creo que me voy a descartar de esto. Vamos a cortar una masa. Que está toda por ahora. Muy bien. Sin ataques. Thank you.
¿Ahora qué vas a hacer? Siguiente. Ay, en serio. Qué maldición que te... Vamos a esta partidaza. Bueno, bien. Y chiqui. Esta me gusta más que todas mis manos anteriores. Así que... Conservamos que empieza el oponente. As you can. Some real stuff. Let's bring things up to a simmer. Vamos a ver si ahora podemos hacer quemar la casa y bueno, ya muere Chandler también.
Chandra. I know you can do better. Vamos otro Kikishiki ahora. Candle's gonna set your world on fire. Let's bring things up to a simmer. Uno, dos. ¿En serio vamos a hacer 3 puntos? Sí, ni tampoco. Pero tampoco velocidad no, porque... Si no, para rampearme. Ay, en serio. Tampoco tengo nada que dar en la vida. Igual voy a probar. No me acuerdo si tengo algo para nadie. Bueno, vamos a jugar contra Odette, porque ya no.